Bueno, ¿qué os parece? Ya están todos. 14 pájaros. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 14 pájaros. Los de arriba, los tres de arriba, para cuando lleguen pollitos nuevos, pues bueno, ya están con su comidita, su comida, el agua, todo con el agua, preparadito con su piedra adentro, ya está, ¿verdad, hijo? Ahí, ahí, como tiene que ser, artillero, carpeto, Mariano, que Mariano está tocado, está. Este pájaro está nada como un aire, nada como un aire. No está bien, No será, tiene 8 años o 9, tiene, que ya lo dije el otro día en un vídeo. Y pero tiene más, porque es un pájaro regalino, pájaro que llegó aquí ya no sé la edad que tenía. Y ya está muy tocado. Ha sido muy bueno, muy bueno. JR. JR, su comidita limpia, su agua limpia, y ahora ya la suerte del verano. Vamos a ver la suerte que tenemos, granaino. Ya esto ya depende de Mercadal, el Menorquín, Mini, Bingo y Cabra, que está cardeando porque acabo de meterlo ahora mismo, Está un poco cardeado porque no quería salirse de las jaulas. No quería, no quería. Entonces lo he tenido que meter a fuerza. Y Miguelito, 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 Miguelito. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué bonito eres, hijo! ¡Qué bonito eres, pollito de este año pasado! Bueno, de este año. Y Cabra también es un pollo. Y también es JR. Y también granaino. El granaino es un poco ya, está la primera vez que entra en un cajón. Ya si vemos, si yo veo que se ponen muy bregosos, que se ponen ya ahí bien con metiendo la cabeza y queriéndose salir, porque ahora están muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que le pondré una malla de plástico, para que no se pongan, no se estropeen la pluma, ¿de acuerdo? Es como siempre lo hago. Según como yo vaya viendo, ¿vale? Ya mis pajaritos, lo que hay que tener ya está encima de ellos, toda la semanita a limpiarlo, y ya para el mes que viene o para el otro, pues ya meterle para desparasitarlo, la piperacina, y ya cuando vaya llegando más el verano, que yo vea que ya están soltando plumas, pues entonces le ayudo con el, con la, ¿cómo se llama? Con la, esto, la, para las ganas de comer, no me acuerdo cómo se llama, hombre. Las vitaminas no me salía, ¿vale? Ya la cabeza no me funciona ya. Muchas veces se me olvida, otro acabo de meterlo. Entonces está un poco nervioso todavía. Pero ya irán poco a poco irán. ¿De acuerdo? Qué bonito, mira, qué pasa. Y el que paro. ¡Y qué bonito eres, hijo! ¡Cuánto te quiero! Sí. Mini. Bueno, ya ustedes lo conocen bien, ¿de acuerdo? Único. Le he puesto una mallita porque, claro, tiene la pata. Tiene la pata, no la tiene muy buena. Lo que tengo que cortarle va a ser la uña. Tiene una uña ahí, un pedazo de uña. Tiene un pedacito de uña. ¿Lo ve la uña? ¿Veis la uña que tiene ahí? Tengo que cortarle la uña, no vaya a hacer que le haga daño. Pero no le hace daño porque la tiene muy. A ver. La pata como la tiene. Pero es un pajarito que, hombre, que hace la bio, ¿verdad, hijo? Me hace la bio. Bueno, hasta luego, Luca.